Los niños fueron a un campeonato panamericano donde habían más o menos unos 500 deportistas en competencia. En la categoría de 10 años, y los representantes fueron Simón y Paula. Los niños participaron contra muchos deportistas de diferentes partes de Colombia y de diferentes partes de Sudamérica. Había niños de Nicaragua, de Venezuela, de Ecuador, y en las competencias que más salieron adelante fueron en las de habilidades y en las de velocidad. 6 medallas de las 6 competencias suman Paula Arbeláez y Simón Torres, 2 patinadores apasionados por este deporte que los llevó al podio y los destacó entre los más de 450 deportistas entre los 8, 9 y 10 años. Yo cada noche yo imagino que voy a ganar y entonces yo digo voy a ganar y gano. Y gracias a Dios fue esta medalla y a mis padres. La competencia como tal me sorprendió porque fueron hasta de Guatemala, de Venezuela, fueron de bastantes países y casi todo Colombia. Y fue bastante difícil, pero con ayuda de Dios se logró. Estos dos tulueños brindaron al público un espectáculo de agilidad y destreza en las pruebas de 4.000 metros de eliminación y la americana, siempre con una meta clara, ganar. Nosotros teníamos una preparación que viene desde hace dos años, donde se ha hecho un trabajo de mucha técnica, o sea, el trabajo está enfocado en la técnica y eso ha dado muy buen resultado. Pues nosotros, los deportistas que tenemos en esas categorías que son de 10, 11 años y 12, que vienen con ese proceso, han tenido muy buenos resultados. Los pequeños se despidieron luciendo las medallas doradas colgadas de su cuello y tanto deportistas como entrenadores se trajeron a su casa una serie de aprendizajes. Necesito practicar mucho la espacata porque en la medalla que gané casi me ganan por no hacer la espacata. Del proceso con niños de menores es un proceso bien meticuloso, ¿no? Venimos trabajando mucho lo que es la parte técnica, como decía ahorita, y entonces después de este campeonato panamericano ya vimos cuáles eran los errores y las cosas a mejorar. Entonces a eso vinimos, a mejorar en la parte, sobre todo en la parte competitiva, que es en la parte que estamos un poquitico como quedados, porque no tenemos casi el fogueo necesario para llegar a un campeonato panamericano. Realmente no teníamos presupuestado el campeonato panamericano para ellos y por eso no llegamos a ese nivel que necesitamos, pero ya que sabemos que los niños pueden competir a nivel panamericano y quedar en unos buenos puestos, vamos a hacer mucho énfasis en la parte competitiva.